Es La Mañana de Federico. Es Radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio. Son las 8, las 7 en Canarias y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Bueno, pues estamos en una situación parecida a la de ayer. Mucho viento en todo el Valle del Ebro, bueno, prácticamente entre los Pirineos y el sistema ibérico. O sea, eso que llaman algunos el cuadrante nordeste, será noreste para que esa dé, ¿verdad? Norte y el este, el noreste. Sencillo, bien. Pues toda esa parte, vamos, entre Gerona y Valencia, casi Alicante. Y entre... váyanse ustedes a Bilbao, entre de Bilbao a Alicante, de ahí a la derecha y hacia arriba, viento igual que ayer. ¿Y llover dónde? Pues en el Cantábrico, en general. No tanto como ayer, pero puede llover prácticamente en toda la costa de Galicia, de Asturias, de Santander, del País Vasco, en fin, lo habitual. En el resto de España, nubes y claros, a lo largo del día más bien claros, cielos rasos, temperaturas frías, no demasiado frías. Bueno, dentro de lo que cabe, estamos a 17 de diciembre. En Madrid ahora tenemos 5 grados, camino de 12, máxima Santa Cruz de Tenerife 22 y la mínima 0 grados en Ávila y Granada. Hasta aquí el tiempo. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia. Con enorme esfuerzo, después de 35 años, nada menos que 5 miembros del clan Puyol van a declarar ante una jueza de Barcelona. De Barcelona, no vaya a ser que la jueza esté en Zaragoza y le tenga manía. No, no. 5 miembros de la banda, familia, clan o lo que sea de los Puyol van a declarar ante la jueza por no pagar Hacienda. O sea, por robar. 5. Después de 35 años. No está mal, porque justo el año que viene se cumplen 35 años de la llegada al poder de Jordi Puyol y Soley. Y 35 años después de robar, les van a hacer declarar un poco, un poquito, ¿eh? Tampoco crean ustedes que los van a torturar en público. No, no, no. Solo 5. De los 55 o 55.000 miembros de la banda de Convergencia, que aparte de los Puyol y los Mas y los Rakosnik y los Pochosnik, pues habrá, pues imagínense, el famoso sector negocios de Convergencia, donde estaban Masia Alavedra, el Prenafeta, Culell. ¿Qué vamos a decir del abogado de la infanta Cristina, de Miquel Roca, número 2 de Puyol durante tanto tiempo? Sin duda la única virtud que había en ese ámbito de corrupción. Seguro que es el único miembro, el único dirigente de Convergencia, el número 2 de Convergencia. 20 años que, a diferencia de todos los demás, nunca robó, percibió comisión alguna. Pero qué decir, y esto es lo grave, de unos gobiernos de España que desde tiempos de Suárez han protegido a estos ladrones a cambio de que sean separatistas, pero el año que viene. Y que sigan destruyendo todo lo español de Cataluña, todo, empezando por el derecho a escolarizarse en español, que es un derecho que los españoles pueden ejercer en San Petersburgo, en París, en Nueva York, pero no en Barcelona. Es que hay que echarle, ¿eh? Hay que ser miserable para ser presidente del gobierno de España y admitir eso. Pero no uno, no de un partido. Todos los presidentes de todos los partidos han preferido tener a un ladrón, a un jefe de la mafia en Cataluña con el que entenderse a la hora de gestionar los presupuestos año a año. Y a cambio de eso, ese año no proclamaban la independencia de Cataluña. Y si no, mira la ETA, decían. No, no, ya la vemos. Pero mientras con la ETA jamás ningún partido español tuvo la tentación siquiera de cambiar la Constitución para entenderse con la ETA, en cambio ha bastado que se acabara esta época de los ladrones de Convergencia, y si quieran los ladrones de Convergencia, pero con otro plan,
ha bastado que Mas dijera, bueno, ahora sí, así vamos a romper, para que estén los partidos españoles dispuestos a cargarse la Constitución, España, entregar todo, ¿a cambio de qué? No sabemos. No conocemos ningún plan de reforma de la Constitución. Dice, hay que reformar la Constitución, ¿en qué? Ah, no sé, hay que reconocer a Cataluña, ¿el qué? Bueno, pues hay que reconocer el derecho a qué. ¿A qué? Las regiones no tienen derechos. Las personas tienen derechos. ¿Qué derechos tienen los que no son nacionalistas en Cataluña? Ninguno. El derecho a ser perseguidos, discriminados, aperreados, expulsados, injuriados, insultados, imputados, condenados. Ese es el derecho que tienen. Gracias a estos miserables gobiernos que llamamos de España porque están en Madrid, porque ese es su título, pero que tienen de españoles lo que yo de tunecino, que es muy poco. Es más, soy yo más tunecino que ellos españoles. 35 años después de robar a mansalva, de robar sistemáticamente, de robar en todo, 35 años después, 5 del clan Puyol van a declarar ante una jueza de Barcelona. Ojo, ojo, no se vaya a herniar la justicia española, porque sería una desgracia. Si ahora se nos hernia, sería tremendo. Hace una década que en el entreacto que hubo de gobierno Charneguil, el tripartito del PSC, le dijo Pascual Maragall a Artur Mas, recién sucesor de Puyol, entonces, su problema, señor Mas, se llama 3%. Y añadió por debajo, como a ver, lo que cobran ustedes por cada obra pública, el 3%, tal. Se levantó Artur Mas y dijo, no hay estatuto de autonomía. Y automáticamente se volvió a levantar Maragall y dijo, perdone, perdone, no quería ofenderle, nada más lejos de mi intención. Al contrario, yo quiero tener con ustedes relaciones totalmente constructivas, entre tot, sufarem tot, y nos portarem, pero allò que això, això, ¿no? Pero casi una década que el propio gobierno de entreacto, el del pacto de Perpiñán con la ETA, dijo públicamente que el problema de Convergencia era la corrupción, que es que cobraban el 3% de cada obra pública en Cataluña. Y en todo ese tiempo, repito, el año que viene se cumplirán 35 años de la llegada de Puyol al poder, nunca nadie ha llevado a ningún miembro de los Puyol, no haya a la cárcel, sino a una situación complicada ante la justicia. Así que, en fin, esta noticia la podemos dar como buena o como mala. Ustedes mismos. A mí me parece una broma pesada. Pero me hace recordar que un fiscal, porque creo que no ha renunciado al cargo ni se ha metido cartujo, tiene la cara dura de seguir siendo fiscal. Era fiscal superior de justicia de Cataluña. Se llama Rodríguez Sol. Y cuando se publicaron en El Mundo hace 2 años las primeras noticias sobre el saqueo sistemático en dinero negro que llevaban a cabo los Puyol, la banda, que llevaban a Andorra el dinero en sacas de dinero y en bolsas de basura, de esas gordas de las que aguantan los ladrillos, porque a unos fajos de euros, son millones de euros. Pues entonces lo que hizo fue insultar al diario El Mundo y a los periodistas y amenazar con acciones legales contra los periodistas que habían faltado al honor de la familia Puyol. Y digo yo, ¿y el señor Rodríguez Sol, ya que no tiene el decoro de dimitir, no lo podrán procesar? Porque es el que ha protegido a estos señores que van a tener que declarar. Cuando se denunció esta corrupción tan famosa en Cataluña, que repito, en el Parlamento de Cataluña lo denunció el presidente de la Generalidad contra el jefe de la oposición, ahora presidente de la Generalidad, pues se puede mandar los mismos. Hoy tú, mañana yo, pasado mañana yo y luego yo también, alguna vez tú. Es así. El tú es el charnego agradecido que ahora ya no le sirven para nada. Repito, este señor fiscal, cuando vea declarar a los Puyol que él defendió, ¿tendrá el decoro de dimitir? ¿O será un horrac? ¿Aspirará a que lo hagan fiscal del Supremo? Pues
porque es que he visto pocos casos de corrupción tan desvergonzados. O sea, que un periódico denuncie la corrupción y el fiscal insulte y anuncie querellas y demandas contra el periódico por faltar al honor de los ladrones. Y sigue de fiscal en Cataluña. Claro, no persiguen el no UN. ¿Cómo van a perseguir estos si son los primeros protectores de la banda? En fin, vamos a darles la noticia y luego ya lo comentaremos en la tertulia. A mí me parece que llega 35 años tarde. Dirán algunos, nunca es tarde si la dicha llega. Que es como se dice, no es si la dicha es buena, la dicha siempre es buena. Es si la dicha llega. Claro, por esta manía didáctica que tengo yo de compensar inútilmente el fracaso de la LOXE. Pero sí, es tarde. Es tarde porque no es dicha. Porque eso ya se ha roto. España en Cataluña ya se ha destruido. Y esto, bueno, pues para compensar. Jordi Pujol ha sido imputado por blanqueo de capitales y deberá declarar el próximo 27 de enero junto a su mujer Marta Ferrusola y tres de sus hijos, Marta, Mireia y Pera, después de que se conociera que ocultaron 17 millones de euros a Hacienda. La juez dice que no deja de ser sospechoso que los fondos provengan de una herencia de hace 30 años sobre la que no se aporta documentación. Además, acuerda pedir una comisión rogatoria a Liechtenstein y una nueva Andorra para conocer si el clan tiene cuentas en estos países. El único hijo de Pujol no imputado hasta el momento en ningún caso es Josep. Mariano Rajoy visitará Andorra el 8 de enero en su primer viaje al Principado. Además de la regularización de Oleguer Pujol, hizo ante la agencia tributaria, también adquirió los llamados bonos patrióticos de Cataluña entre los años 2010 y 2012. El portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, apela a la presunción de inocencia. Desde Ciudadanos, Albert Rivera pedía explicaciones a Artur Mas, que de momento no comparecerá en la comisión de investigación del Parlamento catalán. Esquerra le ha instado a que tome la iniciativa y pida declarar. Apelar y practicar el principio de presunción de inocencia, ¿no? De hecho, esto debe de ir en consonancia con la propia autoinculpación que hizo el señor Pujol, presidente Pujol, en el mes de julio. Desde este punto de vista, en ese sentido, no hay novedad. Y no sabría cómo contestarle la pregunta, ¿no? Porque como que no hay novedad, pues no le sabría decir. Y además que esto pues está vinculado en el ámbito estrictamente familiar y personal. Que consideramos que el número dos de Pujol, el número dos de la familia Pujol, el conseller en cap de los gobiernos Pujol, el que fue conseller también de finanzas del gobierno Pujol, tiene algo que explicar y algo que contestar a la oposición sobre este asunto. Bueno, este número dos es Artur Mas. Ahora, noten ustedes como el coronel Tapioca del separatismo, o sea, Quico Homs, ha llevado su nivel intelectual al máximo. Cuando dice hay que aplicar la presunción de inocencia por la propia confesión de autoculpabilidad del señor. ¿Pero cómo va a ser inocente un señor que se declara culpable? Quico, que está cada día más modo rico, o sea, ¿pero cómo se puede ser tan tonto, señor, y llegar tan alto? La presunción de inocencia ante el que se ha declarado culpable. Pero tú, ¿en qué colegio has estudiado? A ver, Kiku. ¿Cómo es posible? Bueno, pues este es el número dos. Estos son los que están rompiendo España. No tienen media torta, en ningún sentido. Bueno, tendrían que estar todos en la cárcel, por supuesto. Lo que no sé en Rajoy es si viaja a Andorra para ver los bienes de los Pujol, como el que viaja a la cueva de Alibaba, o para ver si tiene allí algo Bárcenas. Porque sigue pendiente y, a diferencia de los Pujol, lleva año y medio como la máscara de hierro en la cárcel Luis Bárcenas, el tesorero de Mariano, que tenía en Andorra y en Suiza unos 40 o 50 millones. Eso se le queda en las uñas a cualquier Pujol en una mediana comisión. ¿Qué digo? A Europepiño, en una gasolinera de Lugo se le quedan 50 o 60 millones casi sin darse cuenta por lo que mancha el aceite. ¿Y qué pinta Rajoy en Andorra, aparte de hacer el ridículo? ¿Pero cómo vas a ir a Andorra, hombre? ¿Qué? Y además ya no está la bruja de Lina. Vete a Lugo, que es donde está, y si no a Telecinco. Yo no sé, o sea, lo de Rajoy debe ser, no sé, para que tengamos cosas que comentar y que molestarnos. No sé. Yo no sé quién lleva a Rajoy.
salvo para humillar la inteligencia de los españoles, lo de Quico Homs. Pero en fin, sigamos con las bandas de ladrones que atrincheradas en Cataluña saquean toda España. Vamos por otra dinastía. Ahora vamos con la dinastía que increíblemente está en España. E increíblemente digo porque tenemos en el trono al único Borbón del que se sabe que no ha robado y que le es fiel a su señora. Desde que llegó Felipe V, a comienzos del siglo XVIII no había un fenómeno similar. De hecho, empiezo a temer que sea un fenómeno que signifique el fin de los tiempos. Sí, porque un Borbón fiel a su señora y que no robe, esto es una cosa tan absolutamente insólita. Ha habido Borbones que no han robado. Y ha habido algún Borbón, hace mucho tiempo, que fue fiel a su pareja. Ahora, que no roben y que sean fieles, esto es... Para mí que se acaba el mundo, o sea, esto no es normal. Bueno, bien, es verdad que los que quedan, el resto de la dinastía, dejando aparte el rey Felipe VI, que es una cosa rara, digo, por inusual, por poco corriente, bueno, pues siguen metiendo la pata. O sea, la infanta Cristina, se ve que el tiempo que estaba en la Caixa, pues como estaba haciendo otra cosa, supongo, crucigramas, no ha aprendido nada. Declaró ante el juez, es decir, mintió ante el juez, diciendo que no sabía lo que era una cuenta corriente. Pero empiezo a pensar que a lo mejor es que tiene tantas que no las distingue. Va a pasar como las fincas, que tenía 11 y de pronto desaparecieron 11 fincas. Y dijo Hacienda, no, si es que no eran suyas. No, esta Cristina Federica, cada vez que Federica es que me enfada, pero se llama así, Cristina Federica de Borbón y Grecia es otra. Pero ¿cómo va a ser otra? Pero si es que no hay otra, o sea, ¿cómo va a ser otra? Pues no es ella, estas 11 fincas no son suyas. Pero si ustedes dijeron que eran suyas, pues no. No. Y sale Montoro y sigue amedrentando y tal. Claro, luego le dan soponcios a Sabina, ¿cómo no le van a dar? A lo mejor no era un pastor a Soler, era un Cristóbal Montoro lo que le dio. En fin, vamos con la última de la infanta Cristina. Va a pagar con un dinero que no se sabe de dónde viene, para mí que es parte de la herencia de los Pujol. Es decir, que Florenci Pujol... hace 50.000 años, le dejó dinero a su hijo por si perdía dinero en la política. ¡Ojo! ¡Ojo! El padre estuvo condenado y fue a la cárcel por traficante de divisas. De casta le viene al galgo. O sea, tampoco crean ustedes que estamos hablando de una dinastía de carmelitas. Pero que se confunda de cuenta corriente la infanta Cristina y a través y 600.000 euros, dice Roca... Es decir, miente Roca, que de unas pólizas que tenía hace tiempo, ¿cuánto tiempo? Las pólizas son de Isabel II, son de Fernando VI, son de Felipe V o son de Fernando VII. A lo mejor son las pólizas de cuando Fernando VII, en una de las mayores estafas que ha perpetrado un rey contra los españoles, aparte de la abdicación de Bayona y de la traición a los españoles, compró una flota podrida, de madera podrida, al zar de Rusia para quedarse con la comisión. Nunca llegó un barco entero a España. Creo que llegó medio barco a Gijón. El resto se quedó en San Petersburgo, naufragó en los mares. Pero ya se había llevado la comisión. A lo mejor las pólizas son las pólizas de los bancos, de los barcos que naufragaron, de aquella armada fantasma que compró con dinero español. Eso sí, armada que no flotaba. Tampoco se puede pedir todo, ¿no? Que le compró al zar de todas las Rusias y de todas las comisiones. Oye, pero que trincó la comisión, el zangolotino aquel. A lo mejor las policías vienen de entonces. Pero que sepa, que yo sepa, la infanta Cristina solo ha fingido que trabajaba en la Caixa. Y con el sueldo de la Caixa no puede tener ni pólizas ni pólizos de 600.000 euros. Es más, si hubiera tenido eso, su padre no le hubiera tenido que dar hace un par de años 1,5 millones para pagar no sé qué agujero del palacete, el modesto palacete de Pedralbes. Bueno, pues va y se confunde de cuenta. Si me lo llega en mi cuenta, yo no la suelto. Y como que se ha confundido, no señor, esto es lo que me debe la dinastía.
desde hace muchos siglos. Esto es la deuda histórica. Yo no devuelvo ese dinero. Es más, yo insto al agraciado con el error de la infanta. Si es un error. Es que es muy raro. ¿Ustedes se equivocan cuando van a ingresar en una cuenta? ¿O es que tienen varias cuentas donde ingresar y entonces se confunden? Esto es muy raro. Pero en fin, le contamos los datos. Luego en la tertulia nos entretendremos. La infanta Cristina se ha equivocado de cuenta supuestamente y ha ingresado los casi 600.000 euros de fianza en un juzgado de Barcelona en lugar de hacerlo en el de Palma de Mallorca, por lo que el juez Castro ha dicho que no es posible tener por consignada esa cantidad. El abogado de la hermana del rey, Miquel Roca, resta importancia a lo sucedido. El fiscal Pedro Rack ha manifestado su intención de volver a recurrir para evitar que la infanta se siente en el banquillo. Bueno, esto es para comentar. Dice, va a Barcelona. A ver si era la banca Urdanga. Mira que si era la banca Pujol. A ver si es una cuenta de la banca catalana que tiene ahí desde tiempo inmemorial su Augusto Padre, el emérito. Es rarísimo. O sea, no me digan ustedes. O sea, ella que ha tenido que ir a declarar en Palma de Mallorca. Y va y deja el dinero en Barcelona. ¿Y alguien se cree esto? Para mí que ha sido el pequeño Nicolás. Tenemos más datos del pequeño Nicolás que lo conectan con la Casa Real. Con la banda llamada NOS, es decir, la que dirigían Cristina de Borbón y Urdangarín. Donde el quinto de los imputados están Cristina y Urdanga, o sea, Bonnie and Clyde. Están luego el socio y la señora, o sea, Diego Torres y la Tejero. Y García Revenga, secretario de las infantas. Que compareció con la infanta Elena, que no la usan para nada, pero la mandaron al funeral de la duquesa de Alba en Sevilla, con García Revenga. Bien, García Revenga, la última que aparece en el folleto de NOS como funcionario de la Casa Real y secretario de las infantas, pero de la Casa del Rey, o sea, no real, del Rey, o sea, del Rey Juan Carlos I, se entiende. Le montó una NOS, una empresa para robar, para cobrar comisiones y tal, sinónimo de lucro, a Elena. Porque Elena vio que la otra trincaba y dijo, pues yo también quiero. Y entonces le montó una tal, pero se enteró Felipe y dijo, ¿pero esto qué es? Total, que a los 3 meses de abierta se la cerraron y se quedó, pues nada, la pobre sin cuenta, así que ahí anda haciendo bolos, pues de funeral en funeral. Pero García Revenga, resulta que tenía contactos con el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás va a resultar al final la alcantarilla de todas las comisiones y trabajos sucios de todas las cloacas del Estado y de los gobiernos. Ahora, la relación de García Revenga con el pequeño Nicolás, bueno, esto no da para varios programas, varios polígrafos de Sálvame Deluxe. No, esto no da para que Conchita le ponga el polígrafo al pequeño Nicolás y estalle el polígrafo, probablemente. No. Esto es para hacer una cadena, un canal especial, el canal Nicolás. Me da igual Lara o Berlusconi, de todas maneras sirven a Podemos. O sea que dediquen un canal a los contactos del pequeño Nicolás con las grandes cloacas del Estado. La relación con García Revenga es verdaderamente fabulosa. Según el diario El Mundo, el secretario de las infantas avisó al pequeño Nicolás de que tenía el móvil pinchado. Según el sumario, Carlos García Revenga le dio información confidencial y podría haberle invitado a la coronación del rey. Nicolás admitió ante la juez que fabricó indultos falsos y dosieres con información de Internet. En su domicilio han aparecido documentos auténticos con membrete de la Casa Real e informes de la policía confidenciales, por lo que no se descarta que tenga cómplices en el cuerpo. El mismo diario publica una foto en la que es pillado infraganti haciendo un corta y pega con el membrete de presidencia en una tienda de reprografía. Pero tiradillo, ¿eh? Es decir, que este es el menor de una banda de atracadores, o de varias bandas, que están en las cloacas del Estado. Luego, hace 3 días publicó el diario El Mundo que asuntos internos de la Policía Nacional, asuntos internos en el Ministerio del Interior, había impedido que el pequeño Nicolás estafara 20 millones de euros a un banco de Guinea, con el peligro que eso supone. Porque los guineanos, en fin, son vengativos. Bueno, cualquiera es vengativo si le roban 20 millones de euros. Pero si es un banco de Teodoro
que está denunciado en la Audiencia Nacional por antropofagia y canibalismo, pues imagínense ustedes, esto no es broma. Es que es un rito del clan Mongomo, de los Fan, que son los que mandan en Guinea. Teodoro Obiang Nguema, el actual presidente de Guinea, es el sobrino carnal de Macías, el que fue el primer presidente en Guinea Ecuatorial cuando dejó de ser colonia española. Cuando era colonia española, era el segundo país en renta per cápita de África. Gracias a la dictadura comunista que instauró Macías, pasó a ser el antepenúltimo. O sea, que no estuvo mal. Bueno, pero descubrieron petróleo y desde entonces la cosa ha cambiado. Bueno, pues parece que hay un rito en el clan Mongomo, por lo que fue denunciado en la Audiencia Nacional Teodoro. Teodoro, que estudió en la Academia Militar de Zaragoza con el emérito. Y aprendió, supongo, en el tubo, pues los que se aprenden en el tubo, que es de donde vienen los niños. Bueno, pues se le acusaba de haberse comido el corazón de su tío después de haberlo fusilado. Porque es un rito clásico, no solo en los Fang o en el clan Mongomo, sino en muchas tribus africanas, de que el jefe de una tribu tiene que comerse el corazón del otro para heredar el valor y la fuerza y con eso hacer fuerte a la tribu. O sea, no es por el vicio de comer una carne, a lo mejor es vegetariano. No, es por la cosa simbólica y mágica de tal. Está denunciado la audiencia, se negó, volvieron a denunciarlo y volvieron a negarlo. Si hubiera sido Pinochet, por supuesto que lo habrían aceptado, pero era Teodoro. Bueno, pues asuntos internos de la policía impidió que a lo mejor el pequeño Nicolás hubiera seguido el corazón del pequeño Nicolás, tan amplio que cabe la Piñotes, pues hubiera seguido ese derrotero poco saludable que se achaca al pobre Teodoro. A lo mejor el pobre Teodoro, insisto, es vegetariano y no tiene culpa de nada, pero la audiencia consta en la audiencia, o sea, la denuncia consta en la Audiencia Nacional y es de este grosor, ¿eh? Con todo tipo de detalles. Si la aurícula, si el ventrículo, es una cosa tremenda. ¿Por qué asuntos internos de la policía sabe que el pequeño Nicolás está cometiendo delitos? O sea, no la Policía Nacional, no la Guardia Civil, no el CNI. Asuntos internos de la policía. Pues es evidente que porque trabaje para ellos. Si no trabajara para ellos, ¿de qué iban a conocer lo que hace el pequeño Nicolás? Y ya que el ministro del Interior, aparte de repartir teresitas de Santa Teresita de Lisieux, no hace nada bueno en la vida, no confío en él. La perrita Lolita, que es la única persona que lo quiere, ¿por qué no la perrita Lolita, que seguro que tiene más talento que el ministro? No sé si político, para sobrevivir, pero seguro que es más de fiar. El ministro no es nada de fiar. ¿Por qué la perrita Lolita, aprovechando que es Navidad, no se hace un milagro y nos cuenta cuál es la relación del pequeño Nicolás con los asuntos internos de la policía y los asuntos internos de la Casa del Rey, del emérito? O sea, ¿por qué García Revenga le dice, Nicolás, que te están grabando nuestros amigos de Interior? O sea, ¿por qué? Como dijo el gran Mourinho, ¿por qué? Bueno, una cosa antes de referirnos al papel salvador de Mariano Rajoy, que ya dijo ayer que es el mejor candidato del PP. Bueno, el mejor y el peor, es el único, porque como el candidato lo pone él, pues si él quiere ser candidato, pues será candidato. Y si no, no será candidato, porque así es la democracia española. O sea, una vez que llegas, te instalas y a mandar, hasta que te echan a patadas y entonces te trituran. Pero mientras, no, vamos, el emperador de Persia. Pero una de las grandes hazañas de Mariano Rajoy, aparte de rendirse ante el separatismo catalán, de soltar a los etarras, de destruir el PP vasco y de destruir el PP en Cataluña, es haber destruido el PP en Andalucía, lo cual garantiza la victoria de la izquierda por una década. Es algo que tenemos que agradecerle nunca lo bastante a don Mariano Rajoy Brey. El último barómetro publicado, de opinión de voto, el barómetro Joly, que publican el grupo Joly, que no es lo que se dice pepero, ¿eh? Casi todos los medios de comunicación en España son de izquierdas. Es más, como no seas de izquierdas, estás muerto. O te persiguen o te machacan, sobre todo cuando mandan a la derecha. Bueno, por lo tanto es de fiar, ¿no? Bueno, pues en el último barómetro, hasta el 45% de voto llegó Arenas. 35% tenía de intención de voto. Gracias a Moreno Bonilla, el hombre providencial que puso
echó Arenas y puso a Moreno Bonilla, en estos momentos la intención de voto del PP no llega al 25. No llega al 25. Esto significa que la izquierda estaría por encima del 60% del voto como mínimo. O sea, mi más cordial enhorabuena, don Mariano. Vamos a dar estos datos que son muy agradables. Según el último barómetro Joly, el PSOE ganaría los comicios en Andalucía con un 30% de los votos, 8,5 puntos menos que en las últimas elecciones. El PP andaluz de Moreno Bonilla, con solo el 24% de los apoyos, perdería casi 15 puntos. Podemos sería la tercera fuerza política. Precisamente de cara a estas elecciones autonómicas, los barones regionales del PSOE están pidiendo que se relaje la tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Hay que entenderlo, dice, hombre, vamos ganando, no aprietes. ¡Qué necesidad, pobrecico! Bueno, yo entiendo que la gente que nos sigue, por ejemplo, ahora en Sevilla, nos están escuchando, dice, ¿cómo que? O sea, que tenemos para más de 40 años más. Llevan 40 años casi. Mucho más que Franco. O sea, dice, es el momento, si no de irnos de Andalucía, que es muy bonita, por lo menos hacer un viaje. Y además, ya estamos en Navidad. También hay que aprovechar, ver mundo. Exacto. Sí. Y con Iberia, por ejemplo, Nueva York pues se convierte en uno de los destinos estrella donde además se puede viajar por muy buen precio. Con Iberia, comprando en iberia.com, puede encontrar tarifas para volar a la capital neoyorquina desde tan solo 478€ ida y vuelta. Una ocasión que merece la pena aprovechar. Bueno, y Vanessa, ¿cómo pueden participar nuestros seguidores en la tertulia? Pueden llamar a nuestro contestador el 91-409-0503, 91-409-0503, escribir en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o si lo prefieren, enviarnos un email a eslamanana@radio.fm. La ganadora del lote de productos Lola, que sorteamos cada día solo por participar con nosotros, es Luisa Morilla, de Parla. Pues muy bien, nos alegramos. Mira, así compensamos lo del tranvía de Parla. Tomás Gómez ha declarado que la culpa del tranvía de Parla lo tiene Cospedal. Es una cosa. Lo de Tomás Gómez, no sé, cuánto, si no va a la cárcel, cuando deje la política, que va a ser el mes que viene, no sé si hacerlo tertuliano. El problema es en qué parte lo ponemos, en la crónica rosa o en la negra. ¿Cómo está Tomás? ¿Qué falta hacía un tranvía en Parla con el metro que hay en Madrid? Bueno, pues nada, ahora resulta que la culpa... Menos mal que la culpa la tiene que hospedar. Vamos a la tertulia. Feliz Navidad. Es Radio.